El presidente Ariel fue tomado por sorpresa con el anuncio que hizo el partido de, o lo que trascendió más bien, el acuerdo entre la corriente de Abel Martínez, el PRD y la Fuerza del Pueblo, de que durante los próximos 3 meses se iban a dar un compás de espera de cara a las posibles alianzas, que iban a estudiar o a sentarse a estudiar el crecimiento de cada partido luego de estos 3 meses, y a partir de los números arrojados entonces se iba a proceder con las alianzas del lugar. Este acuerdo, este entendimiento, también trascendió aún mucho más extraoficialmente, vino por parte de Miguel Vargas Maldonado, y es interesante porque Miguel ya tuvo unos acercamientos anterior a esto con el gobierno, pero parece ser que o no se concretizó nada o simplemente un buen dominicano lo dejaron en el aire. Sí, mira, para el gobierno fortalecerse ante una posible alianza de las fuerzas políticas que tú acabas de señalar, que son bastante importantes, pues son mayoritarias dentro de... Al menos dos. La unión hace la fuerza, y hay muchas situaciones que el gobierno también tiene que emplear para poder sobrevivir a eso. Estamos hablando claro. El gobierno tiene que hacer una estrategia, Neudi, de acercamiento primero entre sus principales dirigentes. Ramón Alburquerque sería vital, enlazándose con el PRM en primera línea para hacer campaña. Guido Gómez Mazara, que es una de las personas que también ha sido abanderado en contra de la corrupción, la masa lo sigue, también tiene que tratar de reconquistarlo. Además de las bases de esa organización política, que tú sabes que cada vez que una organización política llega al poder y no pone su base, tiene problemas. Ahí tiene que fortalecer. Pero también hay otra situación. Tienen que ver que... ¿Tú estás tanto de que el ingeniero Ramón Alburquerque ya está en conversaciones para ir por un partido? ¿Estás al tanto de que a Gómez Mazara se le está proponiendo también ir por un partido? Bueno, pero en tal caso ahí rearmar y buscar alianza con esos, con esas personas que tú citas, que son bastante importantes para el PRM, y tienen que ver quién puede ser el jefe de campaña. Porque ya la ausencia... ¿El jefe de campaña de quién? De Abinader. Sería vital para eso. Se supone que ahí estaba compitiendo Nenei Cabrera, pero la gente no sabe que Nenei Cabrera tiene un lío ahora mismo. Un lío con el tema de los residuos sólidos, porque el presidente le dio un nombramiento, un empoderamiento legal a Nenei Cabrera, para que en este tema de Dominicana Limpia, me parece que se llama, el tema de los residuos sólidos, él tenga ahí una potestad por encima de quien está manejando eso. Y ese funcionario con una comitiva fue al Palacio a decirle al presidente en su cara: usted no puede hacer eso, usted no puede nombrar a Nenei Cabrera teniendo injerencia por encima de nosotros, y ese lío está ahí. Entonces, con esto te digo que Nenei Cabrera es o no es director de campaña de Luis en función de ese problema. Este señor de Ligna Ascensión, que es el ministro de Obras Públicas, tiene también un problema, está caliente con el presidente. Y no tiene ese dinamismo tampoco, así fuerte. El Ministerio de Obras Públicas, salvo esa ampliación de la autopista Duarte que se está haciendo vía elevados, no tiene grandes obras que exhibir. Al presidente lo llevaron a inaugurar, oigan esto, producción, a inaugurar un destacamento. Producción, sí, no te, sí, es en serio. Al presidente primero lo llevaron a inaugurar un letrero. Tú lo viste eso, ¿verdad? El letrero. Y después lo pusieron a inaugurar un destacamento. O sea, el ministro de Obras Públicas está poniendo en evidencia al presidente Luis Abinader y lo están calentando con eso. Pero para mí ya le está descalificado. Pero como tú sabes director quién tiene de campaña. El perfil. Tú sabes quién tiene el perfil de director de campaña. Mira, ahí está Hipólito. Han hablado incluso de Fafa Taveras, pero ahí tú sabes quién encaja bien. Y respeto a Fafa, que es un gran luchador del PRM, aunque no compartí que no fuera de la comisión de la dirección ejecutiva. Sí, y algunos subieron meteóricamente ahí, pero ya ese es otro tema. Pero Aneudi, ¿tú sabes algo? ¿A quién deberías de poner? Dinámico,
sin adularlo, porque no lo conozco en lo personal, pero sí reconozco en el ámbito que se está desenvolviendo, que no lo está haciendo mal, San Lobatón. Yayo Sanz Lobatón. Sí. Ese... viene de una familia seria, pulcra. Tú recuerdas a la mamá de él, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo pudiera hacer también. Daría también un nivel a la dirección de campaña, porque es una gente que no está señalado. Y es una gente que es de los pocos que han señalado, de que, o sea, según la base, según lo que tú y yo vemos fuera, porque tú y yo no somos políticos, de participar en organizaciones políticas, pero nosotros vemos de afuera y la gente se identifica más con Yayo. Bueno, ahí tenemos otro candidato. Ahora bien, sí. Veo honestamente en tu planteamiento imposible que se dé una reconquista de Ramón Alburquerque y de Guido Gómez Mazara. Es, en efecto, lo que le convendría al presidente, porque entonces claro una sí. reconquista de Gómez Mazara y de Ramón Alburquerque, las bases entenderían esto como un reconocimiento de que son importantes y haría más tangible la esperanza, la expectativa de que en unos próximos 4 años, ya no estando Lisandro Macarrulla, que por cierto fue quien asumió ese tiro, o el artífice de que las bases del PRM no estén en el gobierno, es Lisandro Macarrulla, hay que decirlo, Lisandro Macarrulla, pero ya Lisandro no está en el gobierno. Está, hablando de eso, ¿qué lectura tú le das a ese interés que tiene Lisandro Macarrulla por la 42 del Capotillo? ¿Qué tú estás viendo ahí? Bueno, yo a simple vista veo a Neudi que en realidad la 42 del Capotillo no es desde ahora. O sea, que ha sido una calle atractiva para el arte. Aquí, no recuerdo la fecha, pero aquí vinieron internacionalmente a hacer películas la 42. La 42 puede desarrollarse, puede ser ente de atraer personas a nivel internacional. ¿Tú tratas de decirme con esto que Lisandro Macarrulla está viendo un negocio en la 42 que localmente aún no se ha calibrado? Que no se ha explotado con el tema del turismo. ¿Y estas insinuaciones que hace Lisandro Macarrulla del Mesías por venir en el PRM? ¿Qué tú olfateas que hay ahí? Bueno, ¿quién vendría en el PRM? Bueno, fíjate, yo te voy a dar una pista. Sí. Fíjate cómo en el proyecto turístico más ambicioso del gobierno, que es Pro Pedernales, brilla paradójicamente por su ausencia el ministro de Turismo. El mismo ministro que en sus actividades, por cierto, pone a brillar por su ausencia al presidente. Sí. Una guerra para mí ya más que obvia, un desentendimiento entre David Collado y el presidente Luis Abinader. Que en base a eso también se tiene que alinear esa parte. Porque recuerda que las organizaciones que pueden hacer una alianza pueden dar un golpe demoledor si este, aunque esté en el gobierno, no recompone toda esa parte. ¿Tú recuerdas? En la pasada campaña, yo veo esto así. Un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, que hicieron la famosa reunión en Teherán. Antes de hacer la reunión en Teherán, ellos fueron aliados y derrotaron al Eje del Mal, a Japón, con Hideki Tojo, a Mussolini en Italia y a Adolf Hitler. Después de todo eso, la reunión de Teherán, que el mundo se hizo bipolar, ¿qué nace de ahí? Una guerra, ¿qué? Fría. Para vigilar la comunicación, el armamento, la tecnología del momento. ¿Qué sucede trayéndolo aquí? ¿Quiénes fueron aliados en las pasadas elecciones para sacar a Danilo Medina del poder? Fuerza del Pueblo y el PRM. Eso está ahí. Pero, ¿qué tiene que hacer Luis ya? De vincularse totalmente, no el mismo Abinader, sino del mismo gobierno. Para ponértelo más claro, Alburquerque tuiteó algo que me llamó la atención una vez, que fue el artículo 15 de la 48 Leyes del Poder de Robert Greene, que dice, aplasta a tu enemigo por completo. Si tú no aplastas a tu enemigo por completo, este se va a recomponer y este te puede quitar. Y es lo que está pasando. Leonel Fernández está cogiendo una fuerza. No, pero eso también puede interpretarse como dirigiéndolo a Danilo Medina. Aplasta a tu enemigo por completo. Yo lo vería por esa vía, pero bueno. Otra parte del PRM, que tú sabes que hay una posible lucha de poder. Hipólito Mejía Domínguez quiere que su hija sea vicepresidenta. A eso él tiene el deseo.
No necesariamente ella, pero bueno. Él, en lo personal, él le gustaría que su hija sea la vicepresidenta. Porque recuerda que la figura de vicepresidencia ahora está manejando más poder que la de antes. Margarita no manejaba nada. Raquel Peña maneja los gabinetes más importantes. Hay que tener claro, ahora que tocas esa tecla muy interesante, que una de las razones por las cuales a Hipólito le agrada la idea de que Carolina Mejía sea vicepresidenta es para montarla en el marco ya creado por Luis Abinader de un vicepresidente 3.0 que tiene funciones. Sí. Pero el mismo Hipólito, que sabe más de política que Luis por la milla, reconoce que esa nueva forma de ejercer la vicepresidencia obedece a una realidad económica, la del Grupo de Santiago. El famoso Grupo de que Santiago. Le dio la bendita gana, con Manuel Estrella a la cabeza, de colocar a una vicepresidenta que estuviese en el palacio chequeándolo todo. Entonces, por eso es que te digo que esa parte también el presidente Abinader tiene que jugársela y ver quién será la candidata o de la candidata vicepresidencial y definirlo ya, o de Carolina Mejía, que diga, bueno, yo no voy por el Distrito Nacional, o de Raquel Peña. Pero Hipólito también manda su metamensaje. Y tú me preguntarías, ¿por qué, Ariel? Bueno, es simple. ¿Tú recuerdas la foto con Danilo Medina que se tiró Hipólito? Eso es mandando un metamensaje. Yo estoy aquí. Sí, se ha dicho de que había una negociación también para que Carolina fuera la candidata vicepresidencial de Abel Martínez. A mí en particular no dejo de pasar por alto el hecho de que cuando Hipólito se refiere a Abel, le llama a su amigo, mi amigo Abel. Sí. E insiste en eso, mi amigo Abel Martínez. Yo pienso que el verdadero metamensaje de Hipólito no está tanto en la foto con Danilo, sino como cuando No, yo digo la foto tomada como un metamensaje. Sí, como cuando él dice, mi amigo Abel Martínez. Sí. Para mí ese es el verdadero metamensaje de Hipólito a Luis Abinader. Mi amigo Abel Martínez. ¿Tú no ves que un ejemplo, Hipólito y Alburquerque, aunque no se estén llevando bien en este momento, envían un metamensaje contra Leonel? Cada cual a su manera, aunque lo de... Cada cual a su manera, pero... lo de Ramón Alburquerque con Leonel no es un metamensaje, es un asunto ya muy explícito. Sí. En donde él ataca directamente, entre otras cosas, la figura de Leonel Fernández intelectual, en fin. Sí, porque él quiere demostrar también, recuerda que sin quitarle mérito al Burkel, que es uno de los tipos más brillantes, preparados. Pero yo te voy a decir algo, Abinader tiene que recomponer toda esa parte, lo de Yayo, jefe de campaña, amarrar bien con Hipólito Mejía, Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara y Base. Esos son elementos que le darían paso, además a ver aliados políticos también, porque hay partidos políticos que él tiene que conquistar. Pero te refieres a qué partido minoritario puede ser determinante. Los reformistas están ambiguos en ese sentido, pero tiene que pactar con uno de ellos para mandar una señal. Bueno, finalmente, ¿tú crees que Abinader está, como dicen las encuestas? Si nos vamos a la realidad con los problemas que yo te estoy hablando, Abinader tendría un 48, un 49, 50, estaría ahí. Bueno, pero si él tiene un 48, según tú, Ariel, no está nada mal. Pero lo que te estoy diciendo, está ahí. Ahora, si él toma en cuenta eso que nosotros estamos hablando aquí, que es la realidad, y pone un jefe de campaña no cuestionado, puede tener éxito. Bueno. Ariel, gracias por estar acá con nosotros en las plataformas de Resorte Media, Impolíticamente Correcto, el otro canal de Neudy Santos, T-Radar 3.0 y Donde Se Cae el Show. Y recordándole a él y a ustedes que tenemos nuevo proyecto que es La Quinta Pata con Edwin Cruz, Fernando González y José Maracayo, temas de políticas sociales, cotidianos, farándula. Hablando de todos, pero no como todos, lo nuevo de Resorte Media. Hay más cosas que están en camino. Gracias a ustedes por llegar hasta el final de esta conversación. Si no se han suscrito, recordarle que lo hagan. Agradecer también a la gente que nos apoya en Patreon. En fin, gracias por compartir. Y ustedes saben que Ariel Lara
lo pueden encontrar en Visión RDN. Colocan Visión RDN en YouTube y les va a salir al vuelo su canal. Gracias. Tenemos un apartamento en venta en Los Clasificados, en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24/7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto: tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.